de la casa. ¡Sigan, sigan! Les tengo una sorpresa. Mucho gusto. Mi nombre es Ricardo, pero me pueden decir Richard. Mucho gusto. Mucho gusto. Mi nombre es Fernando, pero me pueden decir Fercho, cariñosamente. ¿Cómo están? ¿Me permiten un momento? Necesito que me hagan un favor muy grande. Ese par de tipos que están allí afuera son gente muy especial para mi trabajo. Son adinerados, gente muy bien ubicada. ¿A qué viene el cuento, Benjamín? Es que no está siendo muy claro. Necesito que los atiendan bien. ¿Y a qué se refiere con atenderlos bien? Jessica, no se las venga a tirar de sana conmigo, ¿sí? Benjamín, ¿a usted qué le pasa? Me pasa que ustedes están viviendo gratis en mi casa y necesito que me ayuden. Ah, sí, ¿y como qué tipo de ayuda quiere? ¿Quiere que nos acostemos con sus amigotes? ¿No es cierto? Claro, ¿qué dijo? Yo tengo un par de amigas muy lindas, muy fáciles, ellas que se van a la cama con nosotros, ¿ah? Eso les dijo, ¿no? No se las venga a tirar de sana conmigo, que son un par de golfas. Un momento, usted no nos conoce, no se equivoque. Más golfa será su mamá, Benjamín. Prostitutas es lo que son. ¿Qué pasa, viejo verde? ¿Cómo nos dijo? Prostitutas. Ustedes son un par de prostitutas. Y ahora mismo se van a acostar conmigo y con mis amigos. Por favor, ¿qué ganaría con eso? Provocaría una guerra. Eso es tonto. Yo no creo en la guerra y mucho menos en la violencia. ¿Qué trata de decirme? ¿Me quiere comprar? Está perdiendo su tiempo. Esa nota es muy importante y la gente tiene derecho a estar informada. Eso se llama señor. Ética profesional. Ética profesional. Ay, la pasé muy bueno, doñadita. ¿Usted sabe que es una mela? Eso. ¿Quién es? Es Catalina, ¿verdad? Por favor, conteste. Catalina, nos vamos ya mismo de acá. Jessica, ¿qué le pasó? Que ese imbécil metió al par de amigos al cuarto. Venga. Yo, pues, que las veo salir de la casa. Usted nos toca y se muere. Entonces se me va ya. Terminamos de empacar y nos vamos. ¡Púrele! Jessica, por Dios, ¿para dónde nos vamos a ir? No sé, Catalina, si sea para la calle, pero esta humillación yo no me la voy a aguantar. Jessica, ¿estás segura? Bueno, vamos a empacar entonces. ¡Yo! ¡Dejen de hablar tanta porquería y se me van! ¡Terminamos de empacar y nos vamos! Oiga,
Venga. De verdad no se quieren quedar un poquitico con nosotros. Benjamín. Colipas. No quiero volverlas a ver por aquí. Deberíamos buscar a Jessica y a Catalina. Porque no es justo que ese par de tontas la estén pasando bien mientras nosotras nos morimos de tristeza en este antro. ¿Usted qué dijo, Vanessa? ¿Que Bogotá es un pueblo donde uno se encuentra a las personas a la entrada de la iglesia? ¿O qué? Pero por lo menos vale la pena hacer el intento. Yo no quiero seguir en este lugar. Les juro que si este borracho me escoge a mí, yo me retiro de esto. ¡Mamita! ¡Mamita, la de Rosadito! ¿Es que es sorda o qué? ¡Venga, a ver! Pobrecita Jimé, ¿le vio la cara que puso? Vanessa, venga que usted y yo todavía no hemos terminado. ¿Cuándo nos quitan las vendas? Hoy mismo. Entonces, ¿cuándo viajamos a México? No sé, vamos a ver qué dice Lorena. ¿Con permiso? ¿Qué tal, ah? A ver, enséñame. ¡Wow! Quedaron muy, muy bien. Mauricio, ¿me permites un momentito? Claro. Permiso, siéntese. Gracias. Catalina y Jessica están allá afuera. De ninguna manera se pueden enterar que estas niñas están aquí. Porque nos pueden echar todo a perder. ¿Sí te quedó claro eso? ¿Qué hacemos? Entonces vete allá afuera y entretenlas yo mientras me quedo aquí. ¿Pero qué les digo? Ay, ¿tú sabes? La palabra clave. El Titi. Bueno, las dejo, quedan en buenas manos. Mamacita, ¿y Catalina ya llamó? No, papito. No sé nada de ella. Ya. ¿Y usted qué, Albeiro? ¿Es que lo echaron de la casa o qué? No. En mi casa todo está bien. Mira, Albeiro, no es por molestarlo. Pero a mí sí me parece muy raro que ande tanto tiempo por esta casa. ¿Usted por qué le habla así a Albeiro? ¿No se da cuenta que él está aquí esperando noticias de Catalina? Además, se ha convertido en mi única compañía desde que ustedes abandonaron esta casa. Claro que si usted quiere, Byron, yo me voy. Pero por un rato, Albeiro. Es que uno necesita hablar con la mamá y usted siempre está ahí. ¡Mamá! ¡Ay, mi muñeca! ¡Ay, mamá! ¡Qué alegría escucharla! ¡Bendición! Bendición, mi cielo. Pero no, alegría la mía. ¿Usted en dónde anda metida? Mamá, nosotros estamos aquí en Bogotá. Pero cuénteme cómo están ustedes. Ay, Catalina, pues aquí nosotros pensándola mucho, extrañándola mucho. Oiga, mamita, ¿pero usted por qué no había sido capaz de llamar, ah? Mamá, lo que pasa es que no había podido. Pero no me peleé, sí. Más bien cuénteme cómo están todos por allá. ¿Mi hermano? En las mismas. Se salió definitivamente del colegio y ahora anda para arriba y para abajo con los amigotes esos que tiene. Ay, mamá, de todas maneras, no lo descuide, ¿sí? Póngale mucho cuidado. Sí, yo sé, mi amor, pero es que yo ya no sé qué decirle, como ahora no me hace caso. Ay, pero mejor cuénteme de usted cómo están sus cosas, cuénteme todo. Quiero decírtelo ya. Qué lindo, mamá. ¿Y usted qué, Albeiro? ¿Ah? ¿Cuñado o padrastro? Le hice una pregunta, Albeiro. ¿Cuñado o padrastro? Tranquilo, vaya. Tranquilo, vaya. ¡Cuñado! ¡Oh, padrastro! ¡Oh, hombre, cuñado! Pero... Usted se calla. Usted se calla y no me explica nada, mamá.
Porque yo a usted la conozco. Sé que nada tiene que explicarme. ¿Ustedes creen que yo no sé lo que está pasando, ah? Y ninguno de los dos se me viste. Porque yo puedo estar muy borracho, pero yo no soy bobo. ¿Por qué no vamos a la sala y hablamos los tres tranquilamente? No, señora. Sí. Yo a ustedes no les puedo dañar el ratico. Ya les dije que yo no soy bobo. Mamacita. Yo a usted no le he conocido hombre diferente a mi papá. Con Catalina nos hemos preguntado. ¿Cómo hace para no enojarse? Usted es una santa mamá. Y usted, Albeiro, gracias. Gracias por hacerme feliz a mi mamacita. Así sea solo una vez en la vida. Esta reina, Albeiro, mucho amor. Y si estás con usted es porque lo quiere. Porque lo ama. De lo contrario no lo hubiera hecho. Porque es mi mamá. La conozco de toda la vida. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo, Albeiro? Yo sé, también lo conozco, Albeiro. Y sé que no está con esta princesa por gusto. Porque mi hermana se ha burlado mucho de usted, Albeiro. Y usted se ha dejado humillar como un imbécil, Albeiro. Eso es usted. Un gran imbécil. Por eso, tranquilos, que Catalina no va a saber absolutamente nada. ¿O pensaron que los iba a matar? ¿Ah? Claro que no los voy a matar. Así que, sigan en lo suyo. Mamita, gócesela. Y usted, Albeiro, hágame feliz a esta mujer. Para decirle una cosa. Lo más seguro, Albeiro, es que a esta misma hora, Catalina está en las mismas. Señorita, voy para Bogotá. Bueno, le ofrezco uno a las 4 de la mañana y salen 5 minutos. Ajá. Y otro a las 6 de la mañana. No, me voy en el de las 4 de la mañana. ¿Qué? ¿Lo que dice acá? Sí. ¿Será que alcanzo a hacer una llamada? Es que el bus ya va a salir. No se demora. Sí, señor. Albeiro se fue esta madrugada para Bogotá. Para traerla. Quiero. ¿Aló? ¿Sí? Sí, bueno. Gracias, ya bajo. Bueno, ¿qué pasó? Que me necesitan en la recepción. ¿Quién era? Ay, no sé, no pregunté. Ay. Disculpe, ¿usted le puede preguntar el nombre a la persona que me busca? Gracias. ¿Qué tal que sea Mauricio? Ay, no creo. Mauricio entra sin anunciarse. ¿Sí? Bueno, gracias. Dice que un tal Fernando Buitrago. ¿Fernando?
¿Fernando Buitrago? ¿Y quién es ese? No sé. Yo no conozco a ningún Fernando Buitrago. ¿No será el amigo de Benjamín que nos dijo que le dijéramos Fercho? ¿Será? No, no, Jessica, no creo. Pues, ¿quién más? Yo no conozco a ningún otro Fernando. ¿Me acompaña a ver quién es? Sí, vamos. Y si es él, lo obligamos a que hable, claro. Buenas, señorita. ¿Quién es el que me está buscando? Es el señor que está sentado allá. ¿Cómo se llama? Dicen que se llama Fernando Buitrago. ¿Me espera acá? Sí, a la orden. Hola, Catalina. Albeiro, ¿usted qué está haciendo aquí? Feliz cumpleaños, mi amor. Feliz cumpleaños, mamacita. Perdón el atrevimiento, Catalina, pero es que usted me hace mucha falta, mi amor. La amo. Y me imagino que mi mamá le dio la dirección de este hotel. Sí. ¿Cómo está ella? ¿Qué pasa? ¿Le pasó algo a mi mamá? No, Catalina, ella está bien. Pero como se queda callado, me asustó, Albeiro. ¿Y mi hermano? Bien, compró moto. ¿Bayron compró moto? Explíqueme qué es lo que está pasando. Catalina, Mauricio está abajo. ¿Qué? Sí, y casi nos descubre, por eso la saqué empujones de la recepción. Ay, Dios mío, Jessica, ¿qué hacemos? Ay, mire, vaya y entretenga al Belo mientras yo bajo y hablo con Mauricio. ¡Ay, qué mala suerte la mía! Bueno, tranquila, pero rápido, Catalina, antes de que el tonto de su novio se dé cuenta. ¿Y qué tal que Mauricio quiere entrar o decirme algo con respecto a la operación? Mire, tranquila, que yo hablo con él, pero rápido, antes de que al Belo le dé por bajar. Bueno, Cata, hablamos después. Bueno, sí. Mi amor, pero no, su mamá me juró. ¿Qué? Alegría que yo tengo en este mundo. Mil gracias por esta sorpresa. ¡Byron, venga! Mi amor, le juro que nunca me imaginé esto. Yo tampoco, mi amor. Mi amor, ¿será que me puede esperar un momento? Ya vengo. No, esperemos a que se acabe la canción y ahí. Ella se pone su pollera para gozar. ¿Qué hacemos? Cambiando de tema, yo les quería pedir un favor a todas ustedes. Lo que pasa es que esta noche es la primera vez que Albeiro y yo vamos a estar juntos. Y pues yo necesito que él crea que yo soy virgen. Ay. Eso va a estar como casi imposible, Carla. Lo que yo haga con mi vida, eso es cosa. ¿Estar aquí hablando o nos vamos a...? ¡Epa! No, nos vamos a bailar. Eso, vamos, mi amor, vamos. Bueno, Albeiro, yo bailo, pero si se toma este trago por mí. Ay, listo, ¿será que listo? No, mi amor. A ver. Así pensamos. ¡Uy! Vamos, mi amor. Ah, no, Albeiro. O
otro por mí, si quiere que vaya. A ver. Actitud. Alberto. Y usted me va a despreciar. ¿Y por qué me dice eso? Porque usted ya se tomó un trago por ellas. Ahora tómese uno por mí. Otro. ¿De una? Ay, Dios mío. ¿Qué fue? ¡Eso! Albeiro, no hagas sacar. No se va a tomar uno por mí, que le estoy cuidando a su niña en Bogotá. Uy, Dios. ¡Hágale! Como que se toma un trago por cada una de mis amigas y por mí no. ¿Dos traguitos? Ay, mi amor, es solo uno. Mire que después me enojo y usted sabe cómo me pongo yo cuando me enojo. No, 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 mi amor. La botella, la botella. ¡Guau! ¡Viva el macho, macho blanco! Vamos, mi amor. Mi amor, mi amor. Que sean dos. ¿Dos? Sí, por favor. ¿Y Catalina por qué se tarda tanto? Ah, no sé, debe estar ahí afuera con el Byron. A ver, pero muévalo. No, me extraña el pelo. A ver, muévalo, muévalo. Niña, ¿será que me presta un momento a su pareja? Ah, claro, ñaita, siga. ¿Quiere bailar? No, niña, no quiero bailar. Necesito que me haga un favor en la cocina. ¿Siga? Ya vengo. ¿Qué pasa? Ay, que a doña Hilda le atacaron los celos. ¡Bravos! ¿Sí? Ay, hermanita, ¿dónde le diga? Mi mamá me dijo que todo el barrio ya sabía que doña Hilda está enamorada de Albeiro. Imagínese ya. La mamá quitándole el novio a la propia hija. Vámonos a dormir. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Porque yo ya tengo sueño, me quiero acostar. Mire, yo creo que lo mejor es que usted se quede en mi cama, Catalina, y que Albeiro duerma en la suya. Ay, mamá, ¿y por qué no me deja dormir esta noche abrazadita con Albeiro? Porque esta es una casa decente, Catalina, y hay que respetarla. Albeiro. Albeiro. Primero, béseme con todo su amor y dígame que me ama. Entonces, ¿qué, Albeiro? Entonces, ¿qué, Byron? Voy a prepararle un caldito a Catalina. ¿Ah, sí? ¿Y eso? No, la niña tiene hambre. Buenos días, doña Hilda. ¿Cómo le va, Juan? ¿Durmió bien? Sí, me acabo de despertar. Voy a prepararle el caldito a Catalina. Sí, claro. Me imagino que la pobre está muy débil, ¿no? Bueno, yo me voy a recostar un rato. Y espero que cuando despierte, usted ya no esté en mi casa. ¿Me entendió?
pasa? Si entre las dos podemos hacer algo por el rector, lo hacemos, Jessica. Suficiente castigo ha tenido ese señor con todo lo que ha pasado en estos días. Bueno, ya, ya. Le voy a contar. Martínez y la tal Lorena esa tienen un negocio sucio. Y lo peor de todo es que usted y yo estábamos involucradas, Catalina. ¿Y qué negocio es ese? Llevar niñas con heroína en las prótesis. ¿Qué? ¿Por qué cree que no la quise mandar a México? O sea que a mí me iban a meter... Sí, Catalina, sí. Cuando le hablaron de operarla y mandarla a México a acostarse con un narco, la querían cargar con droga. Ay, Jessica. Jessica, no lo puedo creer. Son unos animales. Y ahí fue cuando Martínez me amenazó con matarme. Se me le entregaba un par de niñas a cambio de usted. Y entonces... usted les dio a la hija del rector y a Lina. Jessica, por Dios, ¿cómo fue capaz de hacer eso? ¿Ah? La hija del rector es una niña. ¿Cómo fue capaz de desgraciarle la vida de esa manera, Jessica? Ay, pero ¿qué quería que hiciera, Catalina? ¿Era ella o usted? A ver, ¿usted qué hubiera hecho en mi caso? Quería que engañara a mi propia amiga mandándola llena de mentiras a México. ¿Ahora sí me entiende? Jessica, ¿y qué va a pasar con esas niñas? No lo sé. Me imagino que las mandarán a una clínica a revisarlas y luego les dirán que algo salió mal. No me gusta. No me gusta cómo se ven esas cicatrices. Posiblemente la presión del avión les hizo daño. Las veo muy mal, chamaconas. Doctor, ¿y eso es grave? Digamos que no es grave, pero sí de mucho cuidado. Noto algo de infección y eso no me gusta para nada. ¿Y entonces qué hacemos? Pues no se me vayan a asustar, chamaconas, pero voy a tener que darles una medicina para que les quite la infección. Ándale. Si no reaccionan a esta medicina, tendré que operarlas de nuevo. ¿Qué? Pensándolo bien, no quiero arriesgar nada. Si esas pastillas no surten efecto, pues tendré que retirarle las prótesis y cambiarlas por otras. Posiblemente están infectadas. Doctor, pero lo raro es que se nos hayan infectado las dos al mismo tiempo. Pues si no quieren, no les hago nada y les dejo así. No. Haga lo que tenga que hacer, lo que sea. ¿Cómo así que lo que tengan que hacer? Entonces, los viajes, la prensa... Doctor, no... Por eso no tienen por qué preocuparse. Ustedes están cubiertas con un seguro médico para gastos de hospitalización, estadía en México y una semana de recuperación. A ver, mis chamacones, ¿qué tal las pastillas? Bien. Un poco amarga. Sí. Sí está amarga, ¿no? Pero también está dulce. Como la canción, Lina, ¿se acuerda? Amargo y dulce. Quiero que cierren la clínica. Y no quiero más pacientes hasta que yo lo ordene, ¿entendido? Sí, señor. Se las llevarán a un quirófano y les sacarán la mercancía. Bienvenidas, ¿cómo les fue en el viaje? ¿Bien? Bien, bien. El vuelo un poco agitado, pero aterrizamos bien. Ay, qué vergüenza con usted, Octavio, venirlo a molestar. Pero, como le dije, solamente vinimos a entregar los exámenes de Catalina para la operación y nos regresamos mañana. No se preocupen. Ustedes pueden quedarse aquí el tiempo que quieran. Es su casa. Tan lindo, Octavio. Gracias. Bueno, yo me tengo que ir a acostar. Mañana tengo una sesión muy temprano en el Congreso y trabajo. No se preocupe, usted haga todas sus cosas que nosotras mañana vamos a buscar al médico. Sigan por acá. Este es el cuarto de huéspedes. Lo tengo muy, muy bien arregladito. Yo creo que aquí van a estar cómodas para quedarse esta noche y las noches que quieran. Ay, Octavio, también gracias. Yo vivo solo, no hay ningún problema.
aquí no me molestan en absoluto, ¿no? También tengo una buena televisión, un equipo de sonido en mi cuarto, ya saben, para oír música o ver una buena película. ¿Y qué películas tiene? Películas... muchas, muchas películas. ¿Quieren ir a ver? Buenas. Hola, Octavio. ¿Durmieron? ¿Descansaron? Sí, descansamos, gracias. Bueno, entonces váyanse a alistar porque nos vamos a desayunar, ¿ok? Ay, no, ¿cómo se le ocurre? No, nosotros le preparamos el desayuno para que no tenga que gastar dinero, ¿le parece? Bueno, me parece. Ay, Jessica, se enojó. Parece que es un poquito sensible. Ay, no, Jessica, pero qué vergüenza. Qué vergüenza, ni que nada, Catalina. Que se vaya acostumbrando al desorden de nosotros. Los hombres en la cocina huelen a porquería de gallina. No, no. A ver. Pero, a ver. ¿Cómo dice eso? Albeiro, no. ¡No más! Se acabó su jueguito. Yo... usted me dijo muy claramente que prefería a Catalina. Entonces, asúmalo. Y espero que por lo menos, óigame bien, que por lo menos la empiece a respetar. No, doña Hilda. ¿Qué, doña Hilda, qué? Ya sé. Ya sé que usted nos ama a las dos porque usted tiene un corazón tan grande que le alcanza para amarnos a la madre y a la hija. No se me olvidaron. Pero se acabó su jueguito. Usted no va a seguir jugando conmigo. Si usted se quiere volver a acostar conmigo, si me quiere volver a hacer el amor, me va a tener que demostrar que de verdad me ama. Y no quiero que vuelva a poner un solo pie en esta casa. Si no lo hace con todas sus cosas y con la firme intención de hacerme un hijo. Mauricio. Estoy muy cansado, me voy a descansar. ¿Y después sigue conmigo? No, después sigue otra paciente, después sí voy contigo. Mauricio, ¿cómo que hay otra paciente antes que yo? Sí, ¿algún problema? Sí, Mauricio, hay un problema. Que usted es un aprovechado que cree que puede disponer del tiempo de la gente. Bueno, aquí no hablas así porque aquí hay más gente. Me importa muy poco la gente, Mauricio. Bueno, ya. Usted me opera ahora mismo. ¿Ok? Si es necesario, cuento a gritos lo que tuve que hacer con usted a cambio de la operación. Bueno, ya, víbora, te callas. A mí no me armas escándalos que yo no me merezco, y mucho menos viniendo de ti, a quien voy a operar a cambio de nada. ¿Cómo que a cambio de nada? Si me tuve que acostar con usted. Por eso, a cambio de nada. Miserable, Mauricio. Usted es un miserable. Gracias. Y te ofrezco un viaje a México que nunca en tu vida harías. Y te pones así. Me importa un bledo el viaje a México. Usted me opera ahora mismo. Me cumple con lo que me prometió Mauricio cuando me metió a su cama. Bueno, Catalina, ya. Tú tienes todas las de perder porque si me armas un escándalo más, llamo a la seguridad y te sacan del hospital y no te opero. Eso. Sígame humillando, Mauricio. Sígame humillando. Así que se van para la casa y esperan a que yo las llame. Cuando tenga un turno, las llamo. Antes, no. Mauricio. ¿Usted me opera ahora mismo o no respondo? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Nada. Porque me voy a morir. Ay, Mauricio. Mauricio, por favor. Por favor, lo he estado esperando todos los días de este mes. Con paciencia, Mauricio, sin desesperarme. Sí. No sea malo, doctor. Mire que esta niña se ha portado bien con usted. Mauricio, por favor, por lo que hicimos o por lo que fuimos, no sé, pero por favor, opéreme. Ay, Dios mío, Dios mío. Que por favor vayan preparando a la señorita para la cirugía. Sí, señor. ¡Cata! ¡Lo lograste, Cata! ¡Amiga, alégrese! ¡Acabas de lograr! ¡Ay, no puedo creer!
la quiero mucho. Yo también la quiero mucho, amiga. Y voy a estar aquí rezando para que le vaya muy bien. ¿Y yo? La quiero mucho, la quiero mucho. Que Dios la bendiga. Gracias. La bendición. Jessica, llama a mi mamá y le cuenta, por favor. Sí, por favor, la quiero. Sí. Nos vamos a quedar sin apartamento para no importa. Ay, espera un momento. ¿Qué necesita, doctor? Ya recogió las prótesis que le quitamos a la señora hace un rato. Están en la basura, doctor. Las necesito. Pero ya las boté. Solamente yo que las necesito. Búsquelas. Aquí están, doctor. Pero mire, hay una de una y otra de otra. Es que las enfermeras se pusieron a jugar y las reventaron. Está bien, no importa, den estas dos. ¿Y para qué las necesita, doctor? No sé, no importa. Recoja la basura y lárguese. Sí, señor. Señor, la paciente en cuestión está lista para operarla, pero necesito que me envíen lo que vamos a meter dentro de las prótesis. Sí, señor. Bueno, no se demore. Gracias.